Amigos, yo soy Gore Spider, nuevo video para el canal, ¿vale? Para todos aquellos que me estaban pidiendo zapatos de Tron, torso de Tron, chaleco, pues básicamente este video va para todas aquellas personas que me estaban pidiendo para el personaje hombre, ¿vale? Entonces vamos a empezar directamente desde cero creando nuestra base de lobos. Vamos a colocar un boxer de corazones, recuerda. Y vamos a colocar directamente una chamarra deportiva de diseñador, en este caso que sería la número 23, Goofy en negra, y la camiseta de diseñador estampada negro. ¿Listo? Entonces vamos a colocar estas prendas y eso lo vamos a colocar a nuestro C1. Retiramos todos los accesorios, lo guardamos directamente como C1 y es el que vamos a estar utilizando en nuestra consola número 1. ¿Listo? Entonces ahora vamos por el C2. Vamos a conjuntos de carrera y vamos a seleccionar el de la última posición. En este caso el carrera blanco. ¿Listo? Entonces se lo vamos a guardar en el espacio C2 para la consola número 2. Listo, ¿vale? Entonces ahora nuevamente vamos a seleccionar nuestro conjunto C1 y ahora vamos a retirar directamente la chamarra de diseñador y vamos a colocar un chaleco de motociclista o la chamarra elegante, ¿vale? Entonces es lo mismo, tienen la misma función, lo vamos a guardar en la última posición, posición número 20, que yo le he puesto el título de Merge, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro C1, ya tenemos nuestro C2 para la consola número 2 y en la última posición, que es en la actividad que estaremos pegando, vamos a seleccionar nuestro conjunto C1 y vamos a colocar el paracaídas de Israel. Vamos a activar el paracaídas, esperamos el guardado, activamos Netcode y nos vamos para la consola número 2 después de esperar el video tiempo para cada consola. Y aquí en consola seleccionamos el conjunto C2. Colocamos paracaídas, esperamos el guardado, cerramos juego sesión en la consola número 2. Regresamos a la consola número 1, desactivamos el netcode y retiramos el paracaídas. Esperamos el guardado y una vez que se termine de generar el guardado, nos vamos a modo historia y en modo historia nos vamos a crear nueva sesión por invitación. Este es el resultado que vamos a obtener y vamos a estar subiendo a la actividad. Recuerda de las actividades marcadas, misiones, en este caso yo utilizo la de lento y discreto. Y de los conjuntos guardados, listo, invitamos a nuestro amigo para que se pueda iniciar la actividad y en este menú le vamos a dar flechita izquierda, flechita derecha y ahí, como puedes darte cuenta, ya logramos pegar los logos a nuestra base del torso. Listo, entonces vamos a guardar esta base como C2. Listo, entonces ya lo guardamos y ahora vamos a trabajar nuestra base para la base del logo, sí, donde vamos a ir pegando todo más adelante, ¿vale? Entonces vamos a retirar esa chamarra y vamos a colocar una camiseta, ¿vale? Entonces vamos a ir a las camisetas y vamos a colocar directamente la número 69 y ahí vamos a guardarla esta en la última posición, ¿vale? Esa se nos va a quedar para el merch. Y ahora nuestro C1, vamos a los conjuntos de carrera y ese conjunto que tiene los logos, pues básicamente los logos que nosotros queremos utilizar, ese conjunto lo vamos a seleccionar. En este caso yo quiero el carrera gris, el cual tiene los logos del Dinka y lo guardamos como C1, ¿vale? Entonces aquí nuevamente vamos a empezar con nuestra base, ¿vale? Entonces ya tenemos directamente nuestra base para C1. También la base de C2 que acabamos de hacer en el primer mesh, así como la guardamos, y en la última posición la camiseta con el boxer. Listo, empezamos con C1, vamos a colocar el paracaídas de Israel, esperamos el guardado, activamos el netcode, volvemos a la consola número 2 después de esperar el debido tiempo para cada consola. En consola 2 seleccionamos el conjunto C2, colocamos nuevamente paracaídas, esperamos el guardado, cerramos juego sesión en la consola número 2, volvemos a consola 1, seleccionamos C1, desactivamos netcode, esperamos el guardado y una vez que se genere, nos vamos a modo historia y en modo historia nos vamos a crear nuevamente una sesión por invitación. Llegando a la sesión por invitación, este es el resultado que vamos a estar obteniendo. Nuevamente vamos a subir a la actividad para estar
pegando directamente los logos ahora en la parte del torso donde nosotros dejamos la camiseta y el boxer de corazones, ¿vale? Entonces vamos a darle flechita izquierda, flechita derecha. Y ahí, como puedes darte cuenta, se le han pegado los logos. Aquí vamos a guardar directamente, pero vamos a aprovechar, vamos nuevamente a los boxers, boxer de corazones. Vamos a retirar los zapatos y ya este lo vamos a estar guardando directamente como C1 para la consola número 1. Y esa es nuestra base de logos, donde más adelante estaremos trabajando y pegando cada parte de nuestro conjunto. Listo, entonces una vez que ya estamos aquí directamente fuera de la actividad, ahora vamos a colocar un chaleco acolchado color durazno, porta placas, el color durazno. Listo, entonces vamos a colocarlo y vamos a guardar ese conjunto. Tú lo puedes guardar directamente en la posición número 20 en el merch para que sea mucho más fácil, ¿vale? Entonces yo aquí lo voy a guardar como C1, pero más adelante lo guardaré en la última posición para estar pegando el cinturón mucho más fácil, mucho más rápido. Vamos a los conjuntos de overall, de los que tienen directamente la mascarilla de fumigador. Nos vamos a la playa, aquí corriendo, flechita derecha, cuando se quede de pie, ahí nuevamente menú de interacción, seleccionamos el estilo, en este caso aquí yo lo tengo como C1, y vamos a ir a la tienda de máscaras una vez que ya le pegamos la máscara de fumigador. Listo, entonces aquí vamos a guardarlo y aquí es donde vamos a guardarlo. Yo lo voy a guardar en la última posición, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo guardamos, vamos a iniciar un trabajo de titanes completamente solo, ¿vale? Entonces, vamos a actividades, jugar actividad, creadas por Rockstar, misiones, un trabajo de titanes. Tan pronto nosotros acá caemos ya dentro de la misma misión de la actividad, vamos a aparecer sin el chaleco. Vamos a ir a la tienda de armas y vamos a guardar ese conjunto, pero antes vamos a retirarle la mascarilla colocando un accesorio, un auricular LCD, en mi caso no tenía, pues coloqué unos lentes, los volví a retirar y nuevamente vamos a guardar ese conjunto, lo voy a guardar nuevamente en el merch, que es la última posición. Y ahora vamos a nuestros conjuntos guardados, ¿vale? Vamos a seleccionar el conjunto que tenga ya el cinturón. Entonces ahí ese conjunto tiene el cinturón. Vamos a cambiar primero de sesión y después estaremos subiendo a la actividad. Recuerda lento y discreto o punto G, depende de la que tú tengas marcada o con la que tú te acomodes mejor a trabajar tus conjuntos, ¿vale? Entonces ahí recuerda siempre poner de los conjuntos guardados y aquí vamos a darle flechita izquierda, ya que yo lo tengo en la última posición. Si tú lo tienes en la primera posición, flechita derecha, y ya solamente hay que guardar este conjunto como C1. Listo, entonces te das cuenta, a nuestra base de logos ya nosotros le vamos pegando cosas. En este caso ya empezamos con el cinturón. Listo, entonces así lo vamos a dejar, así tal cual nuestro C1, y ahora vamos a trabajar con nuestro C2. Como aquí yo ya tengo un conjunto que ya tiene los zapatos, tiene los joggers, tiene los guantes, entonces ese lo vamos a guardar en la última posición. En caso de que tú no lo tengas así tal cual, pues te tocaría primero pegar los zapatos, luego los joggers y al último el guante, ¿vale? Entonces aquí yo me ahorré todos esos tres merch en uno solo. ¿Listo? Vamos a colocar directamente las pulseras. En este caso voy a colocar las pulseras de púas en ambas manos. ¿Listo? Vamos a guardarlo directamente como C1, ¿vale? Entonces esa es nuestra base que vamos a ocupar para la consola número 1, ¿vale? Entonces vamos a guardarlo y vamos a colocar un paracaídas clásico, para que también cuando nosotros hagamos el merch en C1, pues básicamente se nos peguen los zapatos y igual manera los joggers y los guantes, ¿vale? Entonces colocamos el paracaídas de Israel, esperamos el guardado. Vamos para la consola número 2. Yo no hice el guardado, yo no guardé el conjunto C2, pero aquí te voy a mostrar. Colocamos el pantalón desgastado, vamos a los tenis de skate y ponemos los grises, ¿vale? Nuevamente aquí en los guantes tácticos digital gris. Y así quedaría nuestro conjunto para la consola número 2. Vamos a colocar nuevamente el paracaídas. Recuerda, paracaídas clásico, porque también estaremos pegando los zapatos, ¿vale? Entonces ahí vamos a colocar el paracaídas clásico. Esperamos el guardado. Cerramos juego sesión en la consola número 2. Y ya regresamos a la consola número 1. Desactivamos el netcode. Retiramos el paracaídas.
esperamos el guardado y nos vamos a modo historia. En modo historia nos vamos a crear nueva sesión por invitación y este es el resultado que vamos a estar obteniendo. Nuevamente vamos a subir a la actividad para estar pegando, en este caso que yo voy a pegar al 3x1, voy a pegar los zapatos, los joggers y los guantes, ¿vale? Entonces de esta manera pues ya me evité esos tres merch porque este conjunto tenía las tres cosas en un solo, ¿vale? Entonces ya nada más ahorita, recuerda que ahí le vamos a dar flechita izquierda, flechita derecha, vamos a guardar ese conjunto. Y si te das cuenta, lo que yo quiero ahora, pues básicamente tiene los zapatos de Tron, los joggers y los guantes. Vamos a cambiar la textura de estas prendas, ¿vale? Entonces te voy a mostrar, C1 quedaría así como lo guardamos. Y en C2 vas a colocar directamente ese mismo conjunto, pero le vas a añadir los pantalones cargo y holgado digital musgo, ¿vale? Y las botas engomadas color blanca, ¿vale? Entonces también vas a colocar los guantes tácticos digital gris. Y esto que te estoy mostrando, que yo estoy guardando en mi C2, tú lo vas a hacer en tu C2, pero con el conjunto de C1, ¿vale? C1 así como lo guardamos, con el jogger negro, los zapatos de Tron negro, los guantes negros. Y en C2 vas a colocar estas mismas prendas, pero en la base de logos, para que se haga la fusión y estemos cambiando la textura, pero vas a ocupar el paracaídas clásico para que te cambie la textura de los zapatos, ¿vale? Entonces, te das cuenta que yo ya guardé y también te estoy explicando por qué esas mismas prendas vas a colocar en esta base, que es C1, pero en tu C2 vas a colocar las mismas prendas. Entonces, C1, paracaídas clásico, C2, las prendas que ya te mostré, el pantalón cargo, las botas engomadas color blanco, los guantes tácticos digital gris. Y ya regresamos a la consola 1, desactivamos el netcode y el paracaídas, ¿vale? Entonces este es el resultado que vamos a estar obteniendo. Si te das cuenta, ahí ya cambiamos tanto los joggers como los zapatos de Tron. Ya solamente vamos a añadirle directamente el chaleco, ya que nuestro conjunto va a llevar chaleco. Vamos a colocar el chaleco verde, chaleco pesado, y vamos a guardar directamente ya nuestra base, en este caso que es la base de logos. Y ahí, como puedes darte cuenta, ya cambiamos la textura de los zapatos, de los joggers, los guantes, que se mantienen igual. Ya tenemos nuestra base para C2, entonces ya solamente falta la parte del torso. Vamos a seleccionar cualquier conjunto, en este caso que yo ya tengo el chaleco blanco, lo vamos a colocar y guardar en la última posición. ¿Listo? Entonces vamos ahora a trabajar la parte del torso, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro C1, nuestro C2, pero nos falta el torso. Vamos a colocar en chamarras deportivas de diseñador, vamos a colocar la número 34, ¿vale? A esta le vamos a añadir nuevamente un chaleco verde, chaleco pesado, y vamos a colocar el paracaídas de Israel en la consola número 1. ¿Listo? Y vamos a esperar el guardado, activamos el netcode. En la consola número 2 vamos a seleccionar o comprar cualquier conjunto de línea digital o los de Tron, como tú mejor lo comprendas. Voy a retirarle directamente el casco colocando unos lentes y volvemos a retirarlos, ¿vale? Entonces vamos a colocar un paracaídas de Israel para forzar un guardado y ya cerramos juego, sesión, después del guardado. Listo, regresamos a la consola número 1, desactivamos el netcube, retiramos el paracaídas, esperamos el guardado, nos vamos a modo historia. En modo historia nos vamos a crear nueva sesión por invitación. De esta manera vamos a estar apareciendo después de llegar a online y vamos a subirnos nuevamente a una actividad de lento y discreto, ¿vale? Entonces ahí dentro de la actividad, recuerda, en la última posición guardamos el chaleco, vamos a darle flechita izquierda, flechita derecha y ya logramos añadir el chaleco a nuestro torso de Tron, ¿vale? Entonces decidí traer este video ya que hasta el día de hoy estos conjuntos son atrasaditos, pero no dejan de ser clásicos y pues más que nada muy queridos por todos, por toda la comunidad de GTA V, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos nuestro C1, ya tenemos nuestro C2 y nuestro torso que acabamos de completar. Listo, entonces nuestro C1, nuevamente colocamos un paracaídas de Israel, esperamos el guardado, activamos el netcode, nos vamos para la consola número 2, seleccionamos el conjunto C2
en la consola número 2, nuevamente colocamos paracaídas, esperamos el guardado, cerramos juego sesión en la consola número 2 y ya volvemos a la consola número 1. Desactivamos netcode, retiramos paracaídas, esperamos el guardado, nos vamos a modo historia. En modo historia nos vamos a crear nueva sesión por invitación y este es el resultado que vamos a estar obteniendo. Si te das cuenta, el chaleco o la chamarra elegante de C2 ya se añadió a nuestra base de logos y ahora solo resta subir a la actividad y aquí darle flechita izquierda, flechita derecha y el torso se ha pegado nuevamente a nuestro conjunto y ya solamente resta guardar ese conjunto. Ya después de esto, como yo le coloqué lentes, pues nos toca hacer la textura del casco por separado, ¿vale? Entonces ahí ya solamente resta añadirle lo que tú le quieras añadir, desde una máscara, una maleta, lo que tú quieras, y de esta manera estamos finalizando este conjunto, ¿vale? Entonces recuerda, así tal cual es como te debe de quedar tu conjunto. Si es que seguiste los mismos pasos, déjame saber en los comentarios qué piensas y si es fácil o sencillo crear este tipo de conjuntos. Vuelvo a repetir, este ya es un clásico, pero yo veía mucha gente con muchas dudas, con muchas preguntas. Pues quise traer este conjunto para todos aquellos que en su tiempo no tenían dos consolas, no pudieron hacer sus conjuntos y hoy en día ya tienen sus conjuntos, ya tienen sus consolas. Entonces ya es momento de meter mano y realizar sus propios conjuntos, ¿vale? Entonces ya sabes, yo soy Gore Spider, nos vemos en el siguiente video. Un saludo, adiós.